¡Papá! ¡Tú no, tú no, tú no, papá, tú no! Tu papá está muerto, Gabriela. ¿O qué? ¿Me vas a decir que estás tan enferma que no te acuerdas? Todos murieron. Todos murieron porque tú los mataste. Mataste a tres mineros, a Fernando Beltrán y al tigre. Al tigre Suárez. Estás acusada de 5 asesinatos. ¿Te acuerdas? Incluidos de tu propio padre. Mataste a tres mineros, a Fernando Beltrán y al tigre. Al tigre Suárez. Estás acusada de 5 asesinatos. ¿Te acuerdas? Incluidos de tu propio padre. ¿Qué está diciendo? ¿Pero cómo se atreve de acusarme de asesinar a mi propio padre? No, si no soy yo. Todas las pruebas te señalan como presunto culpable, Gabriela. Sí, tú provocaste la explosión. No, ¿cuáles pruebas? Yo entré a la mina para buscar a mi papá. Y esa fue una coartada casi perfecta, fíjate. Convertiste la bóveda en una trampa mortal y mataste a mucha gente. Pero no hay crimen perfecto. Y te llevaste por delante a tu padre. Eso sí que fue horrible. No, no, eso no es cierto. Antonia me dijo que mi padre estaba ahí, que yo entrara a buscarlo. Ella fue la que me tendió la trampa. Mucho cuidado, Gabriela. Mucho cuidado con meterte con la patrona, ¿eh? Porque a los cargos que ya tienes, eso sí te puede salir muy caro, ¿me entiendes? ¡Ay, canalla! ¡Tú trabajas para ella! Eres uno de esos, de los lobos. Tú fuiste parte de la trampa. No me vuelvas a amenazar, ¿eh? ¡Que no estás en posición, Gabriela Suárez! ¡Yo no maté a mi padre, desgraciado! ¡No lo maté! ¡Yo no lo maté! ¡Fue Antonia, tu patrona! ¡Ella lo hizo! ¡Cállate! ¡Cállate! A ver, espérame, tranquilo, 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 que va a estar bien. ¿Tenías motivos para matar a Fernando Beltrán? ¡No me digas que no! Sí, 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 sí los tenía. Sí los tenía para acabar con él porque me destruyó la vida. Pero no lo hice. Yo no maté a nadie, soy inocente. Pues eso lo vas a tener que demostrar en un tribunal, ¿me entiendes? Pero como veo las cosas, yo sí veo que te vas a pudrir en la cárcel. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Yo no voy a encargar de eso! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Es que está un poco alterada, perdone. Me quiso agredir. ¡Mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso no es verdad! Le di una crisis, le di una crisis. Salga de aquí, comisario, por favor. Enfermera, prepare la inyección, vamos a sedarla. Ay, no, 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 yo no puedo, ni necesito ir a ver a mi familia. Por favor, lo siento, papá, tienes restringidas las visitas, por favor. Nadie puede entrar a visitarte, por favor. Tranquila, tranquilízate. No.